Good evening, everyone. Are you able to hear me? Good evening, teacher. Good evening, Jenny. How are you, Jenny? Fine, thank you. That's what. Sorry, I'm just have a problem with my throat. That's all right. So here we have Marcela, Kevin, Karen, and Roxana. How are you guys? ¿Cómo están, muchachos? How was your day? Good evening, teacher. Good evening, Roxana. Welcome. ¿Cómo estuvo su día? Boring? Hot? Good? Good? Hot? Yes, it's been hot. Good evening, teacher. Oh, good evening, Marcela. Nice to see you, Marcela. Well, to read you. Let's see. So let's give it 1 minute more to the other ones to join us. Vale, un minutito a los demás para que se nos conecten, los que se van a conectar. And let's get started. Y comenzamos. Let's wait. Hi. So we are almost done. Hello. Tomorrow. Hello. Hello, Tana. Hello, Catherine. Welcome. So let's get started then. This coming Thursday, it's going to be most likely the end of this week, the third week, and the next coming week, that is going to be the number 4. It's the end of the module. Esta semana vamos a comenzar, en este caso ya tenemos la tercera semana, la terminamos el día de mañana, y ya la otra semana es la última semana del módulo, ¿verdad? Y para que ustedes comiencen ya su módulo 3. So before that we get started, questions so far about the contents that we've been studying. Antes de comenzar, hay preguntas acerca de los contenidos que hemos estado estudiando. ¿Tienen alguna pregunta? No, teacher. No, sure. It's been simple. Okay. Si no hay ninguna pregunta, let's get started with the lesson number 5. What is the lesson number 5? The lesson number 5 is about sports, right? Does someone has checked in the virtual platform? ¿Alguien ha verificado en su plataforma virtual? No, sí. No, teacher. Yes. Now? Is you need 3. Tengo que trabajar más. Voy en la unidad 3. Oh, you are in the unit number 3. All right. Not a problem. So, si está en la unidad 3, no hay ningún problema. Recuerde que pues, vamos avanzando conforme el tiempo nos lo permite. Bueno, en el caso de ustedes y nosotros acá, pues vamos avanzando un poco con lo de los contenidos. De igual manera, si tienen alguna pregunta, ya saben que siempre pueden escribir. En la manera de lo posible, intento estar pendiente del grupo y contestar algunas de las preguntas que ustedes tienen, como hoy en la tarde. Tal vez no estoy muy presente, pero sí en la manera de lo posible intento estarlo. Let's see. So if there are no questions about the content, let's get it started. So this unit, it's about, or this lesson is about sports, right? I have a question for you. I would like that you can help me out in sharing as well your answers. Me gustaría que me ayudaran con ustedes, en este caso, a compartir sus respuestas. Tengo una pregunta. Let's see. Are you able to see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Yes, teacher. Yes. 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 Here is my question. What sports do you like? What sports do you play? Or what sports do you watch?
who would like to answer the question? Volunteer, un voluntario que le gustaría contestar la pregunta. ¿Alguien? I don't like sports, teacher. You don't like sports? Why? Because not like it, no more. Don't like it, just simple don't like it. You don't see them interesting. No los mira interesante, right? All right, no problem. You don't like sports. Who else would like to share? I like play karate. Okay, let's see. We are going to check with this one. Take a red one and it will be I do karate. Or do you like to play it? Or you do it? Do you practice it? Or do you watch it? Practices. Okay, so I do karate. I do karate. Yes. Yo hago karate. Okay. That it will be the correct one. All right, someone else. Alguien más. I like to play soccer. You like to play soccer? Yeah, which is possible. Okay, soccer and watch it. Thank you. So he likes to play soccer and watch it. Who else? Who else would like to say it? Who else would like to share? I like a basketball. Okay. I like basketball. Besides this one, do you have any other sport that you think that might be interesting or is kind of common? Aparte de esos que ustedes me han descrito, el basketball, el soccer, el karate, ¿hay alguno que ustedes conozcan que sea poco común? Hiking. Hiking? Mm-hmm. No, hiking. Oh, hiking. Yeah. Thank you. Yes, hiking is not very common here, right? Another one? I like baseball. Okay. Baseball. Yes, it's really good. Baseball is nice as well. Any other one that you might know? I don't really like sport very much, but the one I like is swimming and volleyball. Swimming and volleyball. Okay. Yes. Those ones are your favorite. Yes. Oh, that's good. Swimming and volleyball. I can swim. I can swim, right? I can't. But I like to be in the ocean and as well in the sea. Pero me gusta andar en el mar. No puedo nadar, pero sí me gusta andar. So one day I'm going to get drowned. Más de algún día, ahí voy a quedar. I hope no. So let's see. Yes, because I don't know. Well, I never learned how to swim, right? I never had that thing to learn how to do it. But at least you know, just to learn a little bit some basics. So it's not... Are you sure? Tell me. Surf. Surf. Yes. Surf. Do you like surf? Does anyone here has practiced surf? ¿Les gusta el surf? ¿Alguien ha practicado el surf? That can describe? Yes, I like it, but no practice. But not practice, okay. You like to watch it. Me gusta verlo. Yes. Yes, that's good. Yes. Yeah.
That's awesome. That's awesome. Any other sport that is not too common? ¿Algún otro deporte que ustedes conozcan que no es muy común? Ice skating. Which one, I'm sorry? Tennis and golf. Tennis, okay. Let's see, and golf. Kevin, I heard your voice. It was you or someone else? Ice skating. Skating. Ice skating, ice skating. Oh, ice kite. Skating. Let me spell it for me, please. I'm sorry. S-K. S-K-A-T-I-N-G. I-N-G. Thank you. Ice skating. Thank you very much. I do appreciate it. Climbing, teacher. Which one? Climbing. 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 Yes, climbing. Yes, climbing. It could be hiking as well. Climbing. Okay. Yes, those are not too common here, right? Well, especially ice skating, because we don't have ice here, right? It's very common in the countries that they have like a winter and they have a snow. Es un poco más común en los países que tienen invierno, pero con nieve, right? Here we have a winter, but it's rainy. It's a rainy winter. So let's see about sports. Tell me, if you were able to practice any sport in the world, which one would you like to practice it? Any. Si usted tuviera la oportunidad de practicar cualquier deporte en el mundo, ¿cuál le gustaría practicar? But something that you would really like to do. Algo que realmente le gustaría hacer. Me, teacher. Yes, tell me. Surf. Surf, really? Yes, yes. Wow, surf. Me too. You too? Surf? Yes. Okay, surf, okay. Would you like to go to those places where all of the waves are so, so big that looks like tsunami? ¿Les gustaría ir a esos lugares donde las olas se miran como que son tsunamis? Have you watched any video like that? Some surfers? No, you haven't watched it. Teacher. No, we like surf, but not like that. No, not stream surf. Ah, that one it would be diving. Diving. ¿Y paracaidismo? Skydiving. Wow, quiero cambiar de opinión. Tell me, which one? Diving y skydiving. Diving and skydiving. Yes, that will be something really, really interesting doing it. Well, to do the diving in this case, you need to be trained for para hacer el lo que es el en este caso el diving. Usted tiene que ser entrenado, ¿verdad? They take courses, I think. And here in El Salvador, there are courses too. There are courses. I don't know if it is expensive or cheap, right? No sé que si es barato o caro, but I know that there are courses. In the skydiving, well, in my case, I won't do it because I'm afraid, right? Just going so high and getting out, no, I won't do it. Yo soy bien miedosa, no lo haría, the skydiving, but that will be something extreme. Eso sería algo realmente extremo. Someone else would like to share? ¿Alguien más le gustaría compartir algo? ¿No? Por ejemplo, I don't like playing soccer. You don't like to play soccer. You don't like it. All right. I don't like soccer like itself. The soccer that it would be, I prefer American football, right? That one I do really like it. I don't know why. I don't know, but in my case, I was not able to understand soccer. And I was never able to play it either, right? So probably it's because of that.
Nunca fui capaz de entender el soccer, the rules, right? Las reglas, y nunca pude jugar. I don't know. I admire the people that can play because they do it with their foot, the feet, the legs and everything with the ball. Sí, los admiro, los que pueden jugar porque manejan la pelota muy bien. And in my case, I was able to do it, right? But that's awesome. Yes, soccer, it's really nice as well. It's a really nice sport too. Someone else would like to share, or that's it? ¿A alguien más le gustaría compartir, o eso es todo? Eso es todo, Miss. That's all? All right, that's wonderful. So for this one, we are going to be studying some as well as sports, but we are going to be studying in the grammar part, the present continuous. I don't know if you have heard something about the present continuous, that anyone can tell me or that who would like to share. Si alguien ha escuchado algo del presente continuo, que me pueda decir su opinión o lo que ha escuchado, si sabe. Que se le agrega el ing a los verbos. Yes, thank you very much. Who else? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Me too. ING. ING, right? And it will be the ING. Yes. The ING form. But let me double confirm if it will be in this one, the one that we are going to be using, the ING form. Because I was checking and probably it was in the previous one. Let me just double confirm. Oh no, it's not in this one. No, sorry, I was reviewing the content from the another unit. Really sorry. So no, we're not going to use the present continuous. We are going to use the can, that it will be in this case the modal for something that you are able to do. Can. Really sorry for that. Can I erase this from my word? Lo lamento mucho. It will be el que vamos a estar utilizando es el modal can. I was checking in this case something different in the unit, and it's not the present continuous, the one that we are going to use. It is can. Really sorry in this case. So let me know. Can I erase this part? ¿Podría borrar esta parte so we can chat with can? Is that possible? ¿Les puedo borrar esta parte? No hay problema. Yes, teacher. All right. Yes, teacher. Think. The modal is the modal can, right? Is this one is when you are capable to do something. Este modal es cuando usted es capaz de hacer algo, ¿verdad? Una habilidad que usted tenga, como por ejemplo, I can drive. Yo puedo conducir, ¿verdad? Esa es una habilidad que usted tiene, es algo tanto físico como mental. Y otra habilidad que usted pueda tener, I can cook. Yo puedo cocinar, right? I can cook. Otra habilidad que usted puede tener, es muy habilidoso en la cocina o más. También tenemos que lo podemos utilizar con las terceras personas. She can drive. Si usted se fija en el can, no hay ningún cambio con el modal. El modal no sufre ningún cambio en la tercera persona, ni tampoco en este caso el verbo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna vez lo habían visto? Este modal. Teacher, can es como un auxiliar, o sea, no va conjugado con verb to be. No, en este caso sí, como usted me lo dice, sería como una forma auxiliar hacia el verbo, ¿verdad? Una forma auxiliar para poder decir yo puedo manejar. En este caso el can nos serviría como puedo, ¿verdad? La palabra puedo. Y no tendría ningún cambio el verbo. Se llaman verbos modales. De esa manera se le llaman. O modal verbs.
que les ayudan al verbo de alguna manera a hacer algo. Ok. De igual manera, si lo ven en este caso, podrían encontrar otra forma que sería I could. Could, en este caso, es la forma pasado del verbo can, pero también por sí solo could es un modal, por si en algún dado caso ustedes se topan con él. En este caso, este modal es un poco menos predecible. Es una habilidad que se pudo haber dado, pero no se dio. Entonces, sí puedo hacerlo, puedo cocinar. Pero digamos que pasó algo y yo le voy a decir, I could. Yo pude haber cocinado, ¿verdad? Hubo una situación y la otra persona no tenía lista la comida y yo le puedo decir, I could. Yo pude haber cocinado, right? For you. Wickets, at this. For you. Por si en algún momento ustedes lo miran o tienen alguna curiosidad con él, se pueden topar con él. Pero por el momento solamente... pues vamos a estudiar can en su forma base sin ver los otros modales, ¿verdad? Solo can, por si alguna vez tienen la curiosidad, ¿verdad? Con could. Lo pueden encontrar así, es can en su forma pasada como verbo. El can también puede ser utilizado como verbo por sí solo, ¿verdad? Es un verbo, también se considera igual. Questions so far, preguntas. Questions. Teacher, pero dígame. Ahí lo estaba usando como yo puedo manejar. Yo puedo manejar, sí. Ah, ok. Si la palabra en traducción sería yo puedo, ¿verdad? La palabra sería puedo, si lo quisiéramos ver en una traducción. ¿Quién, verdad? Puedo, en este caso de una habilidad o de hacer algo, ¿verdad? Puedo. Por ejemplo, hay otro, no sé si ustedes han visto esta palabra. You can do it. ¿La han visto alguna vez? Yo puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo, ¿verdad? Yo puedo hacerlo. You can do it o tú puedes, ¿verdad? Tú puedes. Cuando alguien le dice, no, mira, estoy desmotivado o algo así, cuando están desmotivados, por lo general, siempre hay alguien que le dice, no, tú puedes, adelante, tú puedes. So, la palabra es, you can do it. Tú puedes, ¿verdad? También lo podrían escuchar con esa frase. De nueva cuenta, you can use any of the personal pronouns. Usted puede utilizar cualquiera de los pronombres personales, ¿verdad? For example, if you want to have it plural, si usted le gustaría tenerlo plural, they can do it. They can do it, ¿verdad? Si a usted le gustaría tenerlo en plural, they can do it. Ellos lo pueden hacer. How you can use it with anything that it will requires any ability, con cualquier cosa que le va a recurrir a cualquier habilidad, ¿verdad? De esa manera es como usted lo va a utilizar. ¿Cómo sería la fórmula? Si tuviéramos una fórmula, sería el sujeto. O en este caso, para ponerlo en contexto. Personal pronoun. Plus. Can. Plus. The beer. Vamos a decir un verbo porque el verbo sería nuestra opción, pero en este caso sería nuestra habilidad. The ability. Plus, if you want to, there could be a complement. Plus the point. Ese sería en este caso como una especie de fórmula, ¿verdad? Si a usted le facilita trabajar con fórmulas. El verb en este caso sería la habilidad que usted posee y en este caso lo que nos
sigue sería el complemento. Si nos vamos con los deportes, alguien me decía, I like to play soccer and watch it. So I can say, he can play soccer. That's it, really well. Puede jugar fútbol realmente bien, ¿verdad? O lo hace muy bien. De esa manera la utilizaría. Ahora bien, viene otra cuestión, que serían los negativos. En el negativo vamos a tener esta misma fórmula de acá, con la única diferencia que usted después del can va a tener not y después inmediatamente la habilidad. Siguiendo esta misma regla, ¿cómo quedaría la oración que tenemos acá? La vamos a marcar como 1. ¿Cómo ustedes creen que quedaría? Díganme. He can play soccer really well. Ok. He cannot play soccer really well, right? Si se le hace más fácil a usted decir cannot, puede hacerlo así. Is there any contracted form, teacher? ¿Hay alguna forma contractada? Sí la hay. A ver si me no, no can't. 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 That sería de esta manera. Can't. ¿Y en preguntas, teacher? ¿Cómo se usaría? En pregunta, en este caso, como en todas las demás, lo único que se hace es invertir el orden de la oración, ¿verdad? Invertimos el orden. Entonces, el modal va a pasar a ser el primero, o quien va a ser el primero, y luego va a ser el sujeto. Veámoslo en una oración. Sería quien más el subject, se los voy a poner abreviado, más the verb, que en este caso ya saben ustedes que es la habilidad, más el complement, plus the question mark. Now I can have this. Let's see, if we do this order in this sentence, en la oración número 1, si hacemos este orden en la oración número 1, ¿cómo quedaría? Can he play soccer really well? That's right. Can he play soccer really well? There we go. That will be our question, right? Can he play soccer really well? And the answer, let's say it affirmative. Yes, he can. No, he cannot. Or simple, he can't. You can use it like that. No, he cannot, he can't, or yes, he can. Esas serían nuestras respuestas afirmativas. Right? Teacher. Dígame. El cannot va junto entonces. Sí, el cannot en este caso puede ir junto. Usted lo puede poner junto o separado. No hay ningún problema. Pueden ir juntos o separados. Tienen esa pequeña cosita, podríamos decir, que cannot puede ir completamente junto o lo puede poner separado, dependiendo la escritura que usted desee utilizar. Este es un poquito amigable en esta situación, no como nosotros, que si tenemos does not,
tiene que ir separado, ¿verdad? No lo podemos poner junto, pero cannot sí puede ir junto. Este es un poquito más amigable que el do y el does, ¿verdad? Este sería con el modal. Questions so far up to here. Preguntas hasta acá acerca de esto. ¿Preguntas? Teacher, para decir que él juega bien, ¿es rally o R-A-G? Sorry, es really. Really well. It's like this. Y también puede decir really good. También puede decir really good. There is not any problem. Sí. Ah, okay. Sí. Como les comentaba anteriormente, pueden utilizar muchas combinaciones de palabras dependiendo de lo que usted quiera decir. ¿Es realmente bueno jugando o es bueno? ¿O es realmente bueno? Entonces puede utilizar well y good. Ambos significan lo mismo, ¿verdad? Bueno. Entonces la palabra puede ser utilizada ya sea con good o well. Como usted le guste más. Esta no tiene una manera exacta de decirlo. Ambos son correctos, ¿verdad? No tenemos una buena o una mala, es la que a usted más le gusta. ¿Alguna otra pregunta o algún comentario? Miss Campo, yo tengo una duda, pero está fuera del tema de lo que estamos viendo. Es con respecto a la plataforma. No sé si al final, en el ejercicio 3.10, por más que intento hacerlo, no me da la respuesta. No sé si me podría dar un ejemplo. No sé si ya al final. Sí, con gusto. Yo le puedo ayudar. Let's see. We are going to check the exercise and as well we are going to continue with this. Before that, I'm going to Rosa's question. Antes de que vaya a la pregunta de Rosa, no sé si hay alguna pregunta acerca de esto para que después podamos hacer una pequeña práctica. No, teacher. No. It's clean. No, teacher. It's clear, right? It's pretty simple to use. Es bastante simple de utilizar. No es demasiado complicado, ¿verdad? Se ve fácil. Okay, so if there are no questions about this, let's check about what is the question that Rosa has, right? It's in the 3. Which one? It will be in el 3.10, me dijo, right? Es en el 3.10? Okay, déjame buscarlo acá. Déjeme saber si miran mi pantalla. La plataforma en este caso, ¿verdad? Yes, teacher. Yes. Okay. Yes. Yes. Thank you. Thank you, Jimmy. I don't know if it was Jimmy or Kevin. 3.10. Let's see if it's loading. I think it's been having a issue. I don't know if it's the internet or the platform. No sé si ha sido la plataforma en este caso o el internet, right? Because as well, I've been trying to do some exercises and I was not able to do it. Let's see. Here we have something that we were discussing last class. Acá tenemos algo que estuvimos discutiendo en las últimas clases, que era el adjetivo, que era be más adjetivo. Y el otro era, en este caso, no, adjetivo. Noun más adjetivo o adjective más noun, ¿verdad? Podríamos tener los dos. Gracias, muy amable. En este caso tenemos la pregunta A. A police officer job is dangerous. Si nosotros lo quisiéramos cambiar a la otra forma, ¿cómo diría?
A police officer has a dangerous job. Has a dangerous job, right? Entonces aquí cambiamos a la forma que es noun más adjetivo, ¿verdad? Veamos el siguiente. En el número 3 dice acá, a teacher's job is stressful. ¿Cómo sería este cambiándolo al adjetivo más noun o noun más adjetivo? ¿Cómo lo harían? A teacher has stressful job. Thank you. Thank you very much. What about the plumber? Who would like to share with us? ¿Qué hay acerca del plomero? A plumber has a boring job. A boring job. And I already had this one, right? That it would be the electrician. I have already done it. An electrician has a difficult job. What about the vendor? What do you think about the vendor? A vendor has easy job. A vendor has a easy and easy job. Let's remember that an is for vowels, right? And está mal escrito arriba policía, teacher. Arriba lo puse mal. Error de dedo. Now, yes, right? Police. Thank you for letting me know. I do appreciate it. There we go. All of them are really good. Acá tenemos todas. Están buenas. En este caso, las marca como buenas. Gracias por dejarme saber que me hacía falta la O porque había puesto una ahí. Lo lamento mucho. Veamos. Rosa, I don't know if this answers your question. No sé si esto contesta su pregunta con respecto a esta parte. Gracias. Sí, sí está bien así. Sí. Sí. ¿Así se comprende? Si sí. No le damos un brochazo más. No. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Segura? Muy bien. Sí. All right. Thank you. Ya sabe, para servirle. Tenemos acá, recordemos que pues uno es con el apóstrofe, que tenemos acá la S. Este ya nos estaría yendo a lo que sería el be más el adjetivo. Acá tenemos be, que es is, y el adjetivo. Vamos a utilizar acá porque estamos hablando acerca directamente del trabajo, ¿verdad? Solamente del trabajo. Acá ya nos referimos un poco ya más a la persona entrada a la labor, ¿verdad? En lo que hace, a teacher has a stressful job. Ya la persona es la que tiene el trabajo estresante, ya no es más el trabajo el que es estresante, sino que la persona. Y es por eso que tenemos en este caso el noun o el adjective plus el noun, ¿verdad? De esa manera es como se han estado viendo en este caso en la sección 3. ¿Alguien más que tenga alguna duda acerca de esta sección o con respecto a las secciones que hemos estado estudiando, la sección anterior con los count and non-count nouns? ¿Preguntas? ¿No questions? No questions, teacher. No questions. Okay, all right. So if there are not questions, let me show you something. Déjenme mostrarles algo. I'm going to play my Word document. Are you able to see the Word document? Yes? ¿Pueden yes, ver? Yes? All right. Thank you.
So I want to show you something about sports. This is something more about vocabulary, right? Esto es algo más de vocabulario than something else, que algo más. And we have the verbs go, play, or do. In este caso, for example, we have a list of sports here. Are you able to see this list? ¿Pueden ver esa lista? ¿La ven claramente o está muy pequeñita? La hago un poquito más grande. It's good. It's good. Yeah. Yes? All right. So if you're able to see it, it's good. Mm-hmm. Si usted la puede ver, verá, si la ve de manera clara, está bien. So we have, in this case, we have different sports. We have 25 sports here, and we have baseball. I will repeat it for you. Repítalo después de mí. No tiene que encender su micrófono si usted no gusta. Is baseball, baseball, basketball, basketball, cycling, cycling, dancing, dancing, diving, diving, fishing, fishing, football, football, hiking, hiking, hockey, 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 horseback riding, horseback riding, jogging, jogging, judo, judo, karate, karate, sailing, sailing, skateboarding, 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 skating, skating, skiing, skiing, snowboarding, snowboarding, snowmobiling, 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 soccer, soccer, swimming, swimming, table tennis, table tennis, taekwondo, taekwondo, tennis, tennis, and volleyball, volleyball, volleyball. There we go. So we have these 25 sports, right? There are some extreme sports and some others that are very common here. Any question about the vocabulary? ¿Alguna pregunta del vocabulario en este pequeño cuadro que tenemos de deportes? Yes. Jogging. Jogging is when you go outside in the morning and you do this, right? Cuando se va en la mañana, sale usted y se va por toda la orilla de la calle haciendo esto. Es como trotar, es trotar, ¿verdad? Es trotar. Jogging es trotar. No es correr. Dígame. ¿Enviará esto al grupo? Sí, sí se los voy a enviar. Les voy a enviar el momento al grupo. No se preocupe. ¿Alguna otra que tengan acá? Snowmobiling. Snowmobiling. Like the word says, it's working in the sport is in the snow. Es en la nieve. Y el mobiling es con las motos. No sé si han visto las motos acuáticas, que creo que en alguno de los lagos, pues hay motos para nieve y esas motos tienen como una especie de esquí. En la parte de abajo está la moto y está el esquí. Esas son las snowmobiling. También pueden hacer carreras con eso. Son como, se ven, son verigas en las motos de agua, pero como con esquís abajo. Sí. Okay, como con esto acá, así, bueno, así como este muñequito, solamente que en lugar del muñequito iría una moto. Así se ven las cositas. Son las snowmobiling. Sí. ¿Alguna otra? Teacher, number 10 and 14 and okay. 17 and 16 también. 10, 14, 17, and 16. Okay. Yes.
Then the horseback riding es las carreras en caballo, ¿verdad? En este caso, cuando usted va a caballo, pero literalmente usted lo monta, ¿verdad? En este caso sería la monta a caballo. Y hay un deporte, pues, para eso, que son estos, esta gente que no es el polo, porque el polo es algo más. Son los de equitación, ¿verdad? Eso serían las personas. En el número 10, el horseback riding. Los que practican la equitación son los que van montados en el caballito, ¿verdad? El jinete del caballo. El 14 me decía sailing. Sailing en este caso es navegar. I don't know if you have seen, probably movies, I don't know here in El Salvador, tal vez en películas lo han visto, hay veleros, le llaman veleros. No son yates, no son el típico barco, sino que es un barco un poco más estilizado con velas, que los utilizan para carreras. En este caso sería pues los veleros. Es como navegar, ¿verdad? El sailing, el navegante o el marinero, ¿verdad? También puede ser. Sería la navegación. El 17, esquí. Esquí es lo que está haciendo este muñequito de acá, si lo pueden ver. Hace esquí, always in snow. Lo también es en este caso en nieve, ¿verdad? Los países que experimentan nieve o los que pues tienen nieve como en los Andes pueden hacer esquí. El otro de 16, skating. El skating es el patinaje, ¿verdad? Es el patinaje. En este caso es el patinaje con regularmente con los patines que nosotros ya conocemos o como también Kevin nos compartía, él es skating. En este caso sería el patinaje sobre hielo, ¿verdad? ¿Alguna otra que tengan? Creo que con eso cubro. Me dijeron 10, 14, 17 y 16. Sí, ¿verdad? ¿El hiking? El hiking es en este caso como el montañismo. Usted se va a hacer este, ¿cómo le llaman a esto? Have you seen esas, han visto las, unas paredes que ponen de juegos. Como escalar. Escalar, ajá. Son de, esa, de esos, como las paredes que ponen de juegos, que usted lo hace como que en una superficie rocosa. Eso. Se va al bosque, la mayoría de gente va al bosque y se busca una montaña y empieza a hacer el hiking, ¿verdad? Escalando, escalar. Ok, sí. Thank you. You're welcome. ¿Otra más que tengan? ¿Otra más? El número 3, cycling. ¿Sí ustedes saben qué significa? ¿Cycling? Ciclismo. ¿Es el ciclismo? Sí, muchas gracias. El ciclismo, cycling. Bueno, si no hay ninguna otra, I will share this information with you. Si no hay ninguna otra más, déjenme compartirles esta pequeña información. We have three different verbs. Go, play or do with the sports. Tenemos tres diferentes verbos. El verbo go, el verbo jugar y el verbo hacer para los deportes. Go with individual sports, right? You can do alone. Go se utiliza con deportes que usted puede hacer usted solo. Por ejemplo, jogging. Jogging, usted puede salir de su casita e ir a trotar usted solito o al lado de la sidewalk, ¿verdad? En el lado de la acera, en algún parque, donde usted quiera. Vamos con play. Play with team sports. Play en este caso es con deportes que se hacen con equipo, ¿verdad? Usted puede tener que lo hacemos en el soccer, el tenis, pueden jugar dos personas, voleibol, el hockey. ¿Cuál otro pueden hacer ustedes en equipo? El fútbol, ¿verdad? Se puede hacer en equipo. Entonces, todos aquellos que se hacen con un equipo, que necesitan una compañía o que son deportes de competitividad en equipos, usted necesita utilizar el verbo play. Do
es por lo general con artes marciales, como lo es el karate, sería el judo, el taekwondo, ¿verdad? De esa manera es como usted va a utilizar esos tres verbos. Entonces, go, recordemos que es para deportes individuales que puede hacer usted solo. Play lo vamos a utilizar para deportes que usted puede hacer con equipo o que se hace en equipo, ¿verdad? Con muchas personas. Y do es por lo general con artes marciales, ¿verdad? Con artes marciales. Con artes marciales. Si usted practicara el equipo, en este caso el deporte, ¿verdad? Question so far up to here. This is just additional information. Esto solamente es información adicional. Question so far. ¿Preguntas? No, teacher. ¿No? ¿Todo bien hasta acá? ¿Sí? Yes, ma'am. Yes, ok. Bueno, les voy a mandar este documento, este pequeño documento al grupo para que ustedes lo puedan tener por el vocabulario que va a ser adicional y para que puedan recordar, ¿verdad? Esto, como les comentaba, solamente es algo adicional. Todo eso del aprendizaje para que ustedes lo conozcan. No está en la plataforma, no es evaluado, ¿verdad? Sino que para que ustedes tengan una pequeña perspectiva acerca de los deportes, ¿verdad? Cómo se utilizan los verbos. So if there are no more questions about this, the one that I would like to let you know, let's go back to the can and cannot. Muy bien. With can and cannot, so this is will be most likely the last part of the class. With can and cannot, remember that it's for abilities, right? Something that you are able or capable to do. Esto solamente es para habilidades, para cosas que usted puede hacer, que la tiene la habilidad, la conoce, la sabe cómo desenvolverse en ella, etcétera. Como pequeño repaso, recuerde que primeramente va a ser su sujeto o el pronombre personal que va a utilizar, más can, más la habilidad, en este caso el verbo o lo que usted quiera decir, ¿verdad? Si puede cocinar pollo, usted puede decir I can cook chicken, o si usted me quiere decir yo puedo jugar béisbol, usted me puede decir I can play baseball, ¿verdad? Recordemos que va a ser la habilidad, el verbo de acción, más su complemento. Si usted quiere hacerlo negativo, de nueva cuenta tenemos el sujeto, el pronombre, que sería el pronombre personal, can, su modal, y lo que sería la cópula not, que lo puede hacer contractado o junto, cannot, más lo que sería el complemento. Ahora bien, la pregunta, nuevamente tenemos preguntas, solamente cambiamos o invertimos el orden. ¿Quién sería más el sujeto, más lo que sería el verbo y el complemento? ¿Can he play soccer really good, really well? Yes, he can, or no, he cannot, ¿verdad? Nuevamente utilizamos las yes, no questions. Okay. We will have an activity tomorrow. Vamos a tener una actividad mañana. And it will be talk 1 minute about something. Va a ser hablar 1 minuto acerca de algo. ¿De qué van a hablar? We have been studying four different units. Vamos a estar hablando cuatro unidades diferentes. Hemos estado hablando. Entonces van a ser los tópicos de esas unidades. Va a tener 1 minuto por una pregunta que usted va a escoger, ¿verdad? Le voy a dar a escoger entre un número 1 y 2 y luego le voy a mostrar la pregunta. ¿Les parece si hacemos esa dinámica? Va a ser hable por 1 minuto. Se llama. Yes, teacher. Yes, all right. Yes, teacher. All right. Okay. So we are going to be choosing, right? Vamos a estar escogiendo los números y yo le voy a mostrar la pregunta que tiene ahí y usted va a tener 1 minuto para expresarse libremente acerca de ello. ¿Preguntas hasta acá o algún requerimiento especial para mañana o alguna inquietud que ustedes tengan
he reportado todo lo que ustedes me han dicho. No sé si ustedes han recibido respuesta. Espero que sí. He reportado los problemas con la plataforma de igual manera. Espero que les hayan solventado a los que lo hayan tenido. Y no sé si hasta este momento ustedes tienen algún inconveniente o algo que desean reportar de igual manera. ¿Todo está bien hasta ahora? Ok, muy bien. En este caso, ¿con quién estamos bien? ¿Con los deportes hasta ahora estamos bien? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok. Ok, so we have like a 3 minutes before to go. Let's see. The first one that I'm able to see here is Karen. Karen, tell me a sentence using can. Dígame una oración usando can, please. I can't cook food. Okay, all right. She can cook some food and anything that we can imagine. Yes, okay. So we are going to ask for a cake the next time. Le vamos a pedir un pastel la próxima vez. ¿Está bien? Just kidding, right? Solo le estoy molestando. Let's see. Kevin, and sentence with can. I can well, really well. Thank you very much. Then we have Miss Jenny, a sentence with can. I can do a manicure. You can do a manicure? I'm going to hire you. Yo la voy a contratar. Okay. Believe me. Yes. Wonderful. Rosa, a sentence. I can swim. I can swim. All right. Thank you. Catherine, a sentence. I can do butterfly swimming style. Wow. Awesome. That's really good. So we have Rosio. I can do play soccer. I can play soccer. All right. I can play soccer. Good, Rocio. Thank you. Kenya, what about you? No, Kenya. You don't have Kenya. Okay, Karen, you're here with us. I can play softball. I can play softball. Thank you. What about Karen? Karen, are you with us? No, I think Karen's not here. Marcella, you're here with us. No, Johanna. Miss Valdez, oh, Johanna. Hi. Hi, a sentence with Ken. Can you do it for us? I can drive. I can drive, good. Miss Valdez, a sentence with Ken. Oh, I'm sorry, if you were telling something, I was not able to hear you. But if you want to, you can write it to me in the chat. So I was not able to hear you. It's okay. You're not able to hear Ms. Valdez. All right. Let's see, Ms. Valdez, we are not able to hear you. It's all right. Not a problem. No le podemos escuchar, señorita Valdez. No hay problema. René, are you with us? Yes. Aquí. Sería sentence. A sentence. A negative or positive. Anyone that you want. Okay. I can swimming. I can swim. I can play. I can play swimming. Good, thank you. And Mercedes, are you with us? Yes.
I can make handicraft. I can make handicraft. That's wonderful. Good. So thank you very much for everyone who participated and the ones that we were not able to hear. It's all right as well. Just continue practicing and continue completing your virtual platform. Para los que participaron, gracias. Los que no podemos escuchar de igual manera, gracias. Continúen practicando. Completen su plataforma virtual. Everything is almost done. Casi todo se termina ya, ¿verdad? And for now, this is it. And have a good night. Rest and relax. Tengan muy buenas noches. Descansen. Hasta mañana. Quit. Bye. 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 Take care. Goodbye. Take care. Bye. Good night. Bye. Good night.